La Asamblea General de la OTAN en Madrid ha sido un éxito organizativo, no hay duda de ello. Es más, la proyección de la ciudad de Madrid en el mundo ha sido excelente. Quien tuvo la idea de concluir la cumbre de la OTAN en el Museo del Prado, sin duda alguna, tuvo una brillante idea. Estamos ante un éxito paradójico, un éxito que reposa sobre la constatación de un peligro. El mundo es hoy más peligroso que hace un año. Esta es la constatación fundamental de la Asamblea General de la OTAN. El concepto estratégico, como ustedes saben, este es un documento, el documento más importante de la OTAN, que se renueva cada 10 años. Pues bien, este documento llega a la conclusión de que en estos momentos el mundo democrático se enfrenta a dos adversarios muy importantes. El primero de ellos, Rusia, en la medida que ha invadido un país que aspiraba a formar parte de la Unión Europea, y en segundo lugar, pero con palabras y con ideas tajantes en el documento, China, que es calificada de rival sistémico. Fuentes conocedoras de la discusión previa del documento señalan de que la propuesta inicial era muchísimo más dura con China. Han sido los países europeos los que en estas últimas semanas han ido rebajando el tono, limando algunas aristas del documento inicial, del borrador inicial concebido o redactado en Estados Unidos. Esto nos da una medida de la situación y de cuáles son las visiones que emergen de esta cumbre de la OTAN en Madrid. Y de esa visión del mundo se derivan, de esa visión de los peligros para el bloque occidental, para el bloque democrático occidental, se derivan unas medidas concretas: incremento de gasto militar, despliegue de tropas en el este de Europa, ampliación de dispositivos militares ya existentes y otras medidas que se irán adoptando. Y puesto que estamos hablando del mundo democrático, de las democracias liberales, pues estas decisiones, que son muy importantes, se han de adoptar en los parlamentos. Han de ser los representantes del pueblo quienes voten los presupuestos, quienes voten, quienes autoricen despliegues militares. Y eso va a plantear discusiones importantes, en, yo diría que en muchos países europeos y particularmente en España, puesto que el gobierno de España actual, el gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos, en su programa no contemplaba esa nueva realidad del mundo. Este es el fondo de la cuestión. Cuando PSOE y Unidas Podemos pactaron su gobierno de coalición, la cuestión de la OTAN no estaba ni en el primer plano, ni en el segundo, ni en el tercero. La prueba de ello está en los programas electorales. En el programa electoral de Unidas Podemos apenas aparecía mención alguna a la OTAN. Había una referencia a la conveniencia de ir preparando un ejército europeo. Unidas Podemos presentaba las elecciones a un ex general de la OTAN, Julio Rodríguez, general del aire, el hombre que dirigió las Fuerzas Armadas Españolas durante unos años. El militar ya no en activo, de mayor rango que se halla hoy en la actividad política. Y esto nos da una dimensión de la cuestión. Sin embargo, la realidad del mundo es hoy distinta y el relato de esa realidad que hace la OTAN es hoy distinto. Y la cuestión ahora es cómo las fuerzas políticas que conforman este gobierno de coalición y que la apoyan en el Parlamento, también los que le apoyan en el Parlamento, cómo digieren esa nueva realidad y esa nueva configuración del relato occidental. Esta es la cuestión. En el PSOE, lo acabamos de ver, el volantazo de Pedro Sánchez no suscita resistencias. Al contrario, el sector del PSOE más clásico, yo diría que en estos momentos se siente reconciliado con Pedro Sánchez. La discusión principal se está dando ya en el interior de Unidas Podemos, en este espacio que en estos momentos es un espacio político en obras. Sabemos pues, que habrá un nuevo liderazgo electoral que se está intentando construir, que es el liderazgo electoral de Yolanda Díaz, que no acaba de tener el entusiasmo al 100% de Podemos.
sabemos bien, son las informaciones de estos últimos meses. Yolanda Díaz lanza esta semana que viene su proyecto político, que coincidirá con toda esta discusión. El ministro de Universidades, Joan Subirats, de los Comuns de Cataluña, acaba de decir que, en su opinión, no habría inconveniente para votar favorablemente a un incremento de los gastos militares. La discusión está abierta y creo que va a ser una discusión apasionante, porque se trata de discusión sobre las nuevas realidades del mundo. En el ámbito de la izquierda, estas discusiones, la tradición explica que suelen acabar mal, suelen acabar en fracturas, en escisiones, en rupturas. Creo que, por lo tanto, el espacio Unidas Podemos se halla ante el reto de demostrar que esta vez son capaces de efectuar una síntesis ante una nueva realidad. Veremos realmente si son capaces de efectuar esta síntesis o sucumben a la tradición, que es la tradición que conduce a la ruptura y, por lo tanto, a la marginalidad. Y, por último, si ello fuese así, si el espacio de la izquierda se fractura en España, la política en España va a cambiar. Y entonces sí que podríamos también llegar a la conclusión de que el concepto Madrid de la OTAN ha puesto las vías, quizá, para un gobierno de concentración nacional en España.